I got loyalty, got loyalty inside my DNA. Looking for the peace, got war and peace inside my DNA. I got power for the pain and joy inside my DNA. I got hustle, the ambition flow inside my DNA. I was born like this, was born like this. Imagine the conception, I transform like this, perform like this. What shouts you a new? This that I got. Hemos venido a JMS Granollers y me van a enseñar todas las máquinas que tienen aquí en el taller. Y os aseguro que no os lo podéis perder. Muy buena, Ramón. Es un RS6 con... ¿Cuántos caballos tiene? 750. 750. Hostia, cómo suena. No sé si me estáis escuchando, pero este coche le está preparando ahora mismo para ser un coche cámara para películas de Netflix y de cine en general. Suena gordo, ¿eh? Al parecer, esto de aquí hace un launch brutal, así que vamos a probarlo. ¿Y qué tienes hecho en el coche? Pues llevo admisión, válvula de descarga y la downpipe. ¿Y ya con eso hace tal launch? Sí, es que del launch este es muy bestia, ¿no? El ser manual, sueltas el embrague y te pega el leñazo. Sí, es increíble. ¿Cuántos caballos está dando? No lo he banqueado todavía, pero suelen dar un poquito menos de 350. Por ahí anda, ¿no? Pues vámonos. Supra, que es un Supra muy muy especial. Y bueno, el dueño no está aquí, pero tenemos aquí a Edgar, mi bro. ¿Qué
tal? Que nos va a explicar un poco del coche, un poco por encima. Y nada, explícanos por qué este Supra es tan diferente a los demás. Pues porque lleva volante a la izquierda y es manual totalmente de origen. Como podéis ver, descapotable. Ojo, mira el asiento, recién retapizado todo. Volante a la izquierda y manual. En nacional. Nacional, segundo propietario. No es un coche súper especial por la preparación que tiene, sino por el Supra que es. Descapotable, manual, volante a la izquierda, todo de serie. Nada de conversión de volante derecha a volante izquierda. Todo esto venía de la casa. Y bueno, por lo que me han contado, al dueño le ofrecieron bastante. El doble o el triple lo que se está vendiendo ahora un Supra de Reino Unido, volante a la derecha. Y dijo que no, al parecer el coche ha estado aquí 2 años parado, lo acaba de repintar, dejarlo a punto. En tema de especificaciones, uno de los Supras más top que he visto y seguramente que de España. ¿Cuáles son las pequeñas modificaciones esenciales que tiene el coche? Pues lleva unas suspensiones KW, unas llantas americanas, que se ve que allí triunfan mucho, intercooler más gordo que aguanta hasta 1000 caballos, lip delantero de carbono y línea de escape en 3 pulgadas. Y bueno, también lo que es muy llamativo es el capó, pero no tiene ninguna funcionalidad, es decir, no hay nada por debajo. ¿No aguantas o qué? Sí, soy un hombre, soy un macho. Aprobado.